Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Volvemos con Hyrule Warriors. Hoy toca carne, carne y más carne como petición. Así que completamos la petición y seguimos poco a poco subiendo Farone a tope. Tenemos una nueva receta, la receta de carne, la parrilla XXL. Ahí está, madre mía. Ojo, es muy buena, pero pilla mucha carne, literal. Bueno, no pasa nada. Por aquí todo bien, todo bastante divertido. Ahora, cosas importantes todavía que tenemos en cuanto a misiones. Por aquí tenemos esta de OBAP para el combo adicional, que es bastante sencilla de completar, así que vamos un poquito con ello. Adivina adivinanza, así al pobre OBAP lo voy mejorando, que ya va tocando. Ahí lo tenemos, muy bien. ¡Imparable! Me encanta. Vale, lo siguiente, como sabéis, seguimos aquí en este caso pillando piezas, nos faltan todavía 12, así que hay que buscar un poquito lo que podamos hacer por ahí. Y aquí, como podéis ver, está el combo extra para la piedra Sheika de Zelda y aquí el de Impa, ¿vale? Ambos, si os fijáis, consumen un gran número de requisitos de esto, así que primero os recomiendo que mejoréis este de aquí, la misión de los Sheika, ¿vale? Con Impa para que reciba corazones, es la clave. Ahí está. Y luego lo que digo, venimos a ampliación del presupuesto para la piedra Sheika, para Zelda. Lo he conseguido. Vale. Me mola bastante porque realmente va bastante fluido todo el tema de personajes así. Ok, pues bueno, ahora lo que toca es completar misiones o retos en este caso, así que vamos a los que tocan. Lo primero que yo recomiendo es que busquemos un reto de los potentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos caza de gemas, que estaría bien. O aquí incluso tenemos alguno de los de para completar otras, que sería enfrentarnos a Aster. Así que creo que el poder repetir un jefazo como Aster puede estar bastante bien. Pinta que hay enemigos bastante poderosos y que puede ser una forma fácil de subir a Link aquí a buenos niveles. Así que es uno de los que más me pueden interesar. Por tanto, vamos a por él. Lo que digo, lo llevo equipado con la apariencia esta de Link Oscuro, así que aquí tenéis un poco la explicación. Se ha visto a Aster en el camino que lleva hasta la cima de la montaña de la muerte. Derrota las ilusiones de los elegidos que controla Aster y al vidente mismo. Lo que digo, esto parece que es como un enfrentamiento a full contra Aster, así que es lo que vamos a intentar en el vídeo de hoy de Hyrule Warriors. Así que vamos a tope contra los enemigos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Llevamos ya 258 peticiones, este es el reto número 77, madre mía, qué locurón. Y con esto, con esta intro, lo que digo, lo único que pretendo es ir a full. Vamos a ir a un enfrentamiento, lo que digo, probablemente sea de esos niveles, esos stages ya un poquito más duros. Sé que nos faltan algunos de los fáciles y es lo que probablemente veamos en alguno de los próximos capítulos, ya que hay cosas que quiero ir sacando y demás, como lo del Coliseo. Pero bueno, de momento vamos a confirmar, vamos a enfrentar una cosa épica con una batalla contra un enemigo que la verdad que pinta bastante guay. Ojo, lo primero que vemos es que aquí héroes oscuros hay a tutiplén, así que hay que vencerlos en la medida de lo posible. Vamos allá, Link Oscuro. Ya sabéis que llevo el traje Zora, pero con la careta de Link Oscuro. Vale, aquí está Daruk. Bueno. Ojo, ahí hay tiempo. Vamos allá. Vale, primera puerta abierta. No hay nada, ¿no? Aquí. No. Ah, pero mira, sí que hay enemigos, ¿no? Vale, perfecto. Vamos allá, ojo. Tenemos tiempo, así que aquí hay que ser rápidos. Vamos a por los enemigos. Vale, pedernal. Vale. No, no lo he cogido el objeto. Ahí. Vale. Vale, otro menos. Seguimos corriendo. Vale, allá está. Perfecto. Buah. Vale. Aquí tenemos en este caso a... A ver. Son... Urbosa y Revali, ¿no? Vale. Vamos a por Urbosa primero. Ahí está, la reina de los Gerudos cae derrotada. Y ahora nos toca aquí el amigo. Vamos a por él. Ahí vamos. Pa maestra full. Vale. Ah.
Parece que no hay nada, así que no pasa nada. Ahora se supone que aquí viene camino llenito de enemigos, ¿no? Ahí están, Lizalfos. Vamos a por ellos. Vale, pues no hay Lizalfos por ahí. Fuera. Vale, aquí hay Kiss. Cuidado con los murciélaguitos, ojo. Necesitamos sus alas, como siempre ya sabéis, para algunas mejoras, pero bueno. Vale, Lizalfos de fuego. Necesito eléctrico, bro. Vale, ahí están. Hay que quitarnos a los enemigos, ¿no? Pues vamos al lío. Vale. Vale, aquí está Link Oscuro, que viene a recibirnos en plan de... Ey, ¿qué pasa, bro? Bueno. Vale, vamos allá. Lo que yo esto con Link es súper fácil por la espada maestra. Ahí estamos. No hay sombra que pueda con esta espada. Bueno, parece que aquí vienen todos, ¿ok? Vamos al lío. Otro por aquí. Y vamos a por este. Quedan 3 minutos. Vale, y ahora viene Aster, ¿no? Bueno, vamos con el enfrentamiento contra Aster. Aquí está, nuestro amiguito el crack. Así que ya sabéis, a golpearle con todo lo que tengamos en el arsenal para quitarle rápido el escudo, que como podéis ver, aguanta bastante. Vamos allá. Tiene aguante, hay que decirlo. Ah, aquí no le voy a pegar. Lo bueno es que tenemos, nos han dado más tiempo para vencer a Aster, así que la cosa va bien. Vale, bueno, matamos a las sombras que vayan apareciendo. Vale, ahí lo he enganchado bien. Vale. Con esto le quitamos 2 barritas por lo menos, ¿no? Vale. Ahí lo tenemos, bien. Vale, fuera. Muy bien, rematamos la primera vez. No creo que con una sea suficiente, así que vamos allá. Vale. ¡Oh! Ataque tocho. Otra vez. De 2 en 2 va mejor la cosa. Ahí está. Se va. Serie de ataques. ¡Ah, oh, he fallado! Se ha ido, ¿no? ¡Ah, no había aparecido todavía! F en el chat. Vale, de nuevo Link Oscuro aquí para ayudarle. Rematamos. Y vamos a por Aster. Esquivamos un poquito, ¿no? ¡Epa! Vale, ahí está. Fuera. Vamos con otro remate. Madre mía. Aún le queda, ¿eh? ¿Qué? ¿Se pira? ¿Qué dices? ¿En serio? Pero... Y esto es cuando un enemigo jefazo te deja con la victoria en las ganas. Me ha troleado que flipas, bro. Vale. A ver, supongo que algo de experiencia ganaremos. Ahí está. Link al 80. Eso es bueno. Y bueno, 2 armas bastante interesantes, ojo, ¿eh? Experiencia por fusión siempre es bueno. Vale. A ver, me ha dejado un poco decepcionado lo que digo. No sé, esperaba algo más. Llámame loco, ¿eh? Pero ha sido como... Cuando lo das todo, ¿no? En plan de, buah, voy a por todas, esto no me va a pasar, no, nadie me va a detener, puedo con todo. Y de repente llega Aster y te dice, bueno, me piro para casa, bro. Adiós, cuídate.
Qué troleada, ¿eh? ¡Qué troleada! ¡Wow! Pues nada, supongo que desbloqueará alguna otra misión, ¿no? Pues no, ni eso. Pues nada, troleada total. A por Aster. Bueno, hemos derrotado a Aster. Ha sido un combate divertido, lo que digo, lo hemos conseguido vencer. Así que espero que os haya gustado el vídeo. F en el chat y like por, en este caso, haber acabado con este poderoso enemigo. Y lo que digo, un nuevo reto que vamos completando de todos los que hay en este juegazo. Como podéis ver, el mapa sigue enorme y listo para afrontar un montón de retos, como siempre. Así que si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad el buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras en este Hyrule Warriors. ¡Hasta la próxima! All my friends are heathens, take your soul.